Sí, hemos trabajado mucho la parte ofensiva. Sabemos que ellos son un equipo fuerte defensivamente. Quizá han perdido con la baja que han tenido del campeonato anterior de Jaime Canales. En esas situaciones de ataque han perdido un poco de fuerza, pero es un equipo que intenta jugar bien, que tiene buena como equipo. Siempre la Unión Española es un equipo que a mí siempre me ha gustado acá de Chile, que lo he seguido bastante. Me siento identificado con la idea del entrenador también, así que me gusta cómo juega y nosotros por supuesto que conociendo sus virtudes y sus defectos trataremos de jugar el partido que nosotros mejor creemos en este caso que podemos hacer. Bueno, hemos tenido una muy buena semana de entrenamiento, la anterior también había sido muy buena, así que estamos con todos los jugadores disponibles. Así que esperemos tener un buen partido otra vez en nuestra cancha, con nuestra gente, un lugar donde nos gusta jugar, así que estamos contentos. Y nos sentimos cómodos. Yo personalmente siento que a los jugadores les gusta jugar ahí. A mí me gusta estar ahí dirigiendo, me gusta estar con el ambiente que hay, con la gente que nos apoya. Siento como que es un lugar como que estuve mucho tiempo y realmente no estuve mucho partido dirigiendo en ese lugar, pero me gusta, no sé, es un lugar que lo siento. Donde me siento muy cómodo. Creo que a los jugadores les pasa lo mismo. Entonces, sentimos las buenas vibraciones de la gente y seguro que el sábado va a pasar igual. Bueno, hemos visto por supuesto todos los partidos, conocemos todo de Unión Española, pero públicamente esto lo hablamos con los jugadores. Sus puntos altos, que son muchos, y sus defectos, que también los tienen, así que eso los trabajamos y lo hablamos con los jugadores. O sea que es un equipo que nosotros respetamos mucho, pero nosotros también tenemos nuestras cosas muy buenas, así que pensamos en ganarlo, en jugar mejor que ellos y poder llegar a los 15 puntos, que es lo que nos daría la posibilidad de seguir peleando arriba. Partidos que hemos enfrentado con ellos han sido difíciles, resultados muy ajustados y creo que esta no va a ser la excepción. Creo que los dos queremos estar peleando arriba y va a ser un bonito encuentro. La verdad que nos estamos preparando bien, estamos pensando en nosotros, también en algunos movimientos de ellos, pero estamos tranquilos y esperamos hacer las cosas bien el sábado. Lo más destacado del rival, ¿qué es lo que a tu juicio lo que es? No, la verdad es que juegan muy bien, les gusta tener la pelota, tienen buenos delanteros. La verdad que el fuerte de ellos es el juego, el tener la pelota. Y creo que eso nos ha complicado mucho en los partidos que hemos tenido con ellos. Ellos antes, se tienen mucha posesión de pelota y creo que eso es lo que nosotros tenemos que quitarle. Nosotros tenemos que hacer eso, nosotros tener la pelota, nosotros jugar, nosotros atacar y creo que eso es lo que vamos a hacer el sábado. La verdad es que uno siempre quiere volver a jugar lo antes posible acá y más encima con la gente. Creo que queremos dar un bonito espectáculo y ojalá sea del sábado. Sí, creo que partido a partido, aunque hemos tenido partidos bajos y otros altos, creo que poco a poco nos vamos afianzando y creo que estamos trabajando los puntos débiles a lo mejor que habíamos tenido durante los primeros partidos. Pero creo que todo eso se va a ver reflejado el sábado y que lo venimos trabajando de una muy buena forma. Solo sirve ganar, me imagino, el sábado. Sí, nosotros solamente pensamos en ganar y no en empatar ni en enredar puntos. Creo que si queremos estar arriba tenemos que ganar el partido. Hicimos una buena semana de trabajo, tuvimos una semana de descanso, creo que nos sirvió para algunos que venían por ahí un poco cargados. Pero bueno, a afrontar este partido como una final, porque sí o sí tenemos que dejarle los 3 puntos en casa como para no quedar tan abajo. Sabemos que si no se saca los 3 puntos podemos alejarnos demasiado ya de los que están arriba. Así que hay que ganar y seguir prendido ahí. Los partidos que hemos jugado acá de local en la ciudad ha sido la verdad que extraordinario. El apoyo de la gente, creo que no se puede decir nada, no se puede reprochar nada. Creo que el apoyo fue muy bueno, siempre acompañando y alentando el equipo. Creo que eso es fundamental para el grupo, para el jugador, para uno también que lo apoyen en todo momento, en todos los partidos, aunque las cosas por ahí te salgan mal, es buenísimo. Así que solamente agradecido a la gente y esperemos que sigan así, que va a ser de esa manera. Y creo que si no se saca un resultado positivo, podemos quedar muy lejos ya de todo, porque hay muchos equipos que están muy cerca. Yo creo que es el partido a ganar y no perder tanto el pelotón de los punteros. Yo creo que si no. De otra forma
se nos escaparía prácticamente todo. Así que hay que salir a buscar los tres puntos sí o sí, no queda otra. Sí, sabemos que tienen jugadores de buen pie, principalmente por ahí en mitad de cancha, tiene buen manejo de balón, siempre intentan salir jugando. Lo que va a determinar el partido va a ser, yo creo, que la presión y el ritmo que le impongamos nosotros. Nosotros tenemos que marcar el ritmo del partido y salir a presionarlo desde el minuto 0 hasta el minuto 90, y que los tres puntos se tienen que quedar sí o sí en casa. Así que no importa cómo forme el rival o qué intenta hacer, pasa solamente por el trabajo que hagamos nosotros dentro de la cancha.